Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Millón de Boys en la ruta de Asato. Bueno, nos quedamos que pues estamos en el cuarto y creo que ya va a ser un nuevo día de lleno de relajo por el festival de Anto. Pues, a darle duro. Con la punta de su cola balanceándose, las orejas de Asato se movieron afanosamente, pareciendo captar constantemente sonidos de todas direcciones. Su tensa línea de visión estaba firmemente enfocada en la ventana. Konoe se preguntó cómo se vería el festival de Ranzen para Sato, que nunca había abandonado la aldea de Kira. ¿Kira no mura de wa koi u matsuri te nakatta no ka? Cada vez que escucho Kira no puedo evitar pensar en el Kira el personaje de Death Note. ¿En el pueblo de Kira no tenían esa clase de festivales? Cuando le habló, Asato miró rígidamente a Konoe. Su apariencia nerviosa era un poco divertida. Kira demo atta. Kedo, mura no neko dake de okonau mono da shi. Motto shizuka da. Konna ni sawagashiku wa nai. También había uno en Kira, pero los gatos del pueblo que salían eran más silenciosos, no eran tan ruidosos. ¿Odoroiteru? ¿Estás sorprendido? Asato asintió dócilmente y una vez más su mirada volvió al exterior de la ventana. Aunque Konoe también se sorprendió al ver el festival por primera vez, cuando vio a Sato, sintió ganas de mostrarle el exterior. Cuantas más cosas viera, más asombrado estaría. Y Konoe quería que Sato supiera que había más en el mundo que solo Kira. ¿Qué tal si salimos juntos hoy? Con las orejas temblando con un tic, Sato miró a Konoe. ¡Cita! ¡Deto! ¿Konoe-to? ¿Tú y yo? So, skoshi matsuri o mite maharou. Sí, echemos un vistazo al festival. El rostro de Asato adoptó una expresión que era difícil de describir y bajó un poco las orejas. Probablemente estaba dudoso, pero Konoe estaba consciente de que... Pero Konoe estaba consciente de eso cuando le preguntó. Iya nara muri ni to wa iwanai kedo. Si no quieres, no te obligaré. Iya, ikou. No, vamos. Como si fuera una decisión grave, Asato miró de frente a Konoe y asintió lentamente. Sonna ni kinchou shinakutemo daijoubu da yo. Todo estará bien. No tienes que estar tan tenso. Estoy seguro de que será muy divertido. ¿Soka? Yo veo. ¡Yay! Vamos a tener una cita con Asato en el festival. Después de vestirse, Konoe salió de la habitación con Asato.
Entonces, la puerta de la habitación que estaba a su derecha se abrió. Rai salió. Rai les dio a Konoe y a Sato una mirada fugaz con su ojo azul. Luego se volvió hacia las escaleras como si nada hubiera pasado. Picha, Rai, eres bien amargado, güey. Siguiendo detrás de él, el grupo de Konoe bajó las escaleras. Cuando fueron a la sala de espera, Konoe se congeló involuntariamente ante la escena ante sus ojos, aturdido. ¿Qué demonios era esto? Festival de disfraces. Cuando allí llevaban máscaras y disfraces extraños. Estaba lleno de gatos sombríos y de aspecto sospechoso. La melodía. Henda. Es raro. Asata pensó lo mismo. Su expresión se puso tensa. ¿Corega Anto no kakkou na no ka? ¿Están vestidos así por Anto? Kasou daro. Son disfraces. Rai no pareció muy sorprendido en particular y examinó la sala de espera con una mirada serena. Cuando se enteró del festival, Konoe imaginó algo glamuroso, pero la imagen que tenía del vistoso festival estaba completamente equivocada. En todo caso, todo el mundo estaba vestido como ese chamán. Estos gatos y su risa inquieta eran raros. ¿Sonna toco de tachinomatte? ¿Nani attenda? ¡Orite coyo! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué crees que están haciendo detenidos ahí? ¡Bajen! Cuando Konoe escuchó esa voz profunda y relajada y miró a su alrededor, vio a Bardo mirándolos en medio de los gatos disfrazados. Aquí viene atrás el amargado. Ya, Rai, aliviénate, ¿quieres? Rai frunció el ceño y chasqueó la lengua. Cuando bajó las escaleras hacia la sala de espera, Konoe vio de cerca a los gatos disfrazados y se puso cada vez más nervioso. Había una especie de extraña intensidad en ellos. ¿Negokochi wa dou datta? ¿Yoku nemureta ka? Kyou wa Anto no dai ichinshi me da. Moriagatteru to. ¿Cómo te sientes en la cama? ¿Dormiste bien? Hoy es el primer día de Anto. Se está poniendo muy emocionante. Bardo se acercó con pasos tan pausados como su voz. Rai se apartó por completo. ¡Sugoi kakkou da na, minna! Esto es absolutamente increíble. Todo el mundo se ve increíble. Dentō te yatsu da. Ransen ga dekite sugu no koro kara zutto tsuzuite ru. Futatsu zue mo nita yōna koto o yoku yatteta rashii na. Esa es la tradición. Participo desde que llegué a Ransen. Parece que los dos canes también han hecho algo así. Deteniéndose en medio de sus palabras, Bardo miró a Sato. Ah, anta ga sanbiki me ka. Oh, tú eres el tercero. ¿El tercero de este grupo? Ahora, Sato, ¿por qué estás tan, como que tan cabreado, men? Ya se te pa- ya, ya ahí se pasó, te pasó tu... su mal humor. Asato, que era malo para interactuar con otras personas, bajó la cabeza con precaución, con un gesto de barbilla y se mantuvo en alerta. Yo soy Bardo, el dueño de esta posada. Asato da. Soy Asato. Asato. Anta,
一体いつ入ってきたんだ。昨日今日と俺はずっと受付にいたが、俺の知る限りじゃ見た記憶がないんだが。あ、佐藤、¿cuándo diablos llegaste aquí? Definitivamente estuve en la recepción durante todo el día de ayer y hoy, y no recuerdo haberte visto entrar en absoluto. Sin importarle la actitud de Asato de alejarse un poco, Bardo le dio la cabeza y lo miró. ¿Mado da? Por la ventana. ¿Mado? La ventana. ¿Mado da? La ventana. ¿Mado から入った? ¿Entraste por la ventana? 入った。Sí. Ah, sí. Asato es tan sincero, pensé que le iba a inventar otra cosa, pero sí me dijo que entró por la ventana. Oh, so. Oh, yo veo. ¿En serio? ¿Está ahí terminando su conversación? Bardo tenía una expresión de asombro en su rostro por un momento, pero luego miró hacia abajo y asintió, como si estuviera abrumado por las afirmaciones tranquilas de Asato. Ma...いや、祭りの時は無礼講だ。で、あんたたちも仮装してみるか。Bueno, lo que sea. El momento del festival es cuando pueden dejar todo a un lado y disfrutar. ¿Ustedes también se van a disfrazar? Konoe se quedó sin palabras ante la pregunta. Quería pasar si fuera posible. No.絶対しなきゃいけないのか。¿Es obligatorio llevar uno? いや、ただうちで衣装を貸してやれるからな。聞いただけだ。No. Pero puedo prestarte algunos disfraces. Así que solo pregunté. せっかくだから、祭りに溶け込んでみるのも楽しいと思うんだが、どうだ?Ya que están aquí, pensé que sería bueno que disfrutaran del festival tal y como es. ¿Qué les parece? Aunque quería objetar la parte de divertida, sonaba bien. Konoe miró involuntariamente a Rai y a Sato. Como si estuviera fatigado por todo el ruido, Asato se quedó mirando sin comprender.Y Rai, no hace falta decirlo, se volteó en dirección completamente opuesta. せっかくだけど。Es demasiado agitado. そうか。まあ気が向いたら適当に声をかけてくれ。それから表通りの方にも出てみるといい。仮装はランセンの祭りの名物でもあるからな。いろいろ見られる。楽しんでこい。Yo veo. Bueno, cuando te apetezca, házmelo saber. Deberías intentar ir a la calle principal. Debido al festival, verás muchos disfraces y especialidades de Ransen. Vamos, será divertido. Simplemente diviértete. Ah. Sí.Bardo levantó ligeramente una mano, luego se trasladó a la parte trasera del mostrador de recepción con su larga cola arrastrándose detrás de él. Cuando su némesis desapareció, Rai exhaló bruscamente. Konoe. Konoe. Cuando Konoe se giró ante la llamada, vio la cara de Asato ligeramente nublada por la confusión y la agitación. ¿Omote dōri e iku no ka? ¿Vas a ir a la calle? Ichio, sono tsumori da. ¿Asato wa dou suru? Eso es lo que pretendía hacer por ahora. Asato, ¿qué vas a hacer? Tsuite iku. Te seguiré. Ay, Asato tan mono.Probablemente estaba cansado de solo pensar en las calles concurridas. Su voz era baja, por lo que Konoe se preguntó si estaba molesto. Rai suspiró por enésima vez y se volteó, caminando hacia la entrada.
い。えい。なんだ。これ。あんたはどうするんだ。この後。¿Qué vas a hacer después? Sin responder a la pregunta de Konoe, Rei dejó la posada. Mejor ni le hablemos, está como que medio amargado. Seguro está enojado todavía porque Konoe eligió dormir con Asato. Konoe corrió tras él por reflejo. Tan pronto como salieron por la puerta, el cabello de Konoe se hizo. Vaya, no, pues es que todos están disfrazados, me siento como una convención de anime. Cuando estaban en la posada, el ruido fuerte y la música fluían como olas. Ahora, era como si las compuertas se hubieran abierto a ese arroyo. Un frenesí de excitación golpeó su piel vívidamente. Sintió un aleteo en su estómago como evidencia de su creciente entusiasmo. Jadeó y tragó. Como dijo Bardo, definitivamente había muchos gatos que se habían puesto disfraces. También había cocos. Con colores oscuros propios de un festival de invierno, su atmósfera incluso podría haber sido llamada malvada. La música trajo un aire extraño, más que alegre. Konoe estaba sorprendido por el festival en sí, pero lo que lo abrumaba sobre todo era su influencia en los gatos. Por lo general, las calles estaban llenas de gatos que iban y venían, pero ahora los individuos eran cálidos y unidos. Por lo general... Los sentimientos de deleite brotaron tanto que amenazaron con estallar, golpeando la puerta de la empatía de Konoe. A pesar de que se contuvo, se abalanzó sobre él a la fuerza. Bueno, cachorritos, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya saben, tengo que estar lanzándole poco a poquito, ¿no? Por la traducción. Aunque la verdad yo tengo bastante... Ya me adelanté mucho en la traducción. Yo quisiera seguir mientras más adelantada esté mejor. Así que espero su comprensión y pues esperar pacientemente cada video de Lamento Millón de Boy. Y sé que son muy poquitas las personas que siguen los videos de Lamento, me doy cuenta en las visitas. Pero eso no hay por qué desanimarse. Yo cuando empiezo algo, aunque sea una o dos personas, yo le sigo. Bien clara está la prueba del juego Yuri que estoy jugando, que se llama el pétalo de las flores, mi querido príncipe. Ese nada más tiene con máximo 5 visitas, pero pues ahí lo sigo haciendo. Y pues Lamento anda trayendo entre 15 o 20 visitas, ¿no? Que también son poquitas, pero pues le agradezco aún así a esas personas que son poquitas, pero siguen mis videos de Lamento. Bueno, no es extrañar que no haya muchas vistas, porque en primer lugar el juego está en inglés y la mayoría de mis cachorritas son japonesas. Y otra es pues que Lamento ya es un juego viejo y ya hay otras personas en YouTube que ya lo jugaron. Así que no es extrañar que pues haya pocas visitas por eso. No es de dar huevo a volverlo a jugar, ¿no? Bueno, ver. Pero bueno, aún así yo pues quiero tratar de tener al menos la mayor cantidad de juegos de Nitro's Blue Chiral en mi canal, pues lo estoy jugando. Al igual que Dramatic and Mulder Reconer, Slow and Meiji, y próximamente pienso hacer Togai no Chi, ¿ok? Y no sé qué otros juegos de Nitro's Blue Chiral puedo encontrar. Así que pues, con Lamento todavía tenemos un buen que seguir, no sé cuántos años va a llevar Lamento, la verdad. Apenas estamos en la ruta de Asato y nos falta la de Rai y la de Bardo, que son tres rutas en total y cada ruta pues está bastante larga, pero bueno, hay que ser pacientes. Eso es todo, cachorritas. Y no se olviden, por cierto, pasar a mi blog para gozar de los gameplays de Omega Vampire y Omerta Chimiku no Kite, que son los únicos juegos que no van a poder encontrar en mi canal de YouTube. Solo pueden verlo en mi blog. Omega Vampire ya está completo el juego,
desde hace como 2 años, y Omertachi no Kuno Okite todavía está en emisión. Solo que me tardo con ese juego porque pues no comentan en la parte de mi blog donde lo subo, y pues pienso que nadie lo sabe estar viendo. Pero aún así, por si acaso hay una o dos personitas, los hago, aunque me tardo como al menos 1 o 2 meses por video, la verdad, ¿eh? Porque la traducción la estoy haciendo muy muy lenta. Yo le pongo más importancia a las traducciones de juegos que puedo hacerles gameplay para poder subirlos en YouTube. O sea, para los que no, pues voy tranquila. Pero eso no quiere decir que lo vaya a dejar. También quién sabe cuántos años vaya a tomar terminar Oferta. Por la atención que le doy es muy poquita, va a tardar siglos. Y son un montón de rutas en ese juego. Y apenas he hecho una ruta, la de Tachibana, y ahorita estoy traduciendo la ruta de Luca. En fin, pero pues ahí voy. Bueno, cachorritas, eso es todo lo que tenía que decir. Me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!